Hablamos con el señor Parra. Francisco Parra nos trae aquí a San Pedro Alcántara, en la sede de Izquierda Unida, una demostración de todo lo que es artesano, la artesanía trabajada con esparto y todo manual, por supuesto. Esto no es otra manera de hacerlo. Ahora él me contará y que, bueno, es las tradiciones que ojalá que no se pierdan, porque yo creo que ya cada vez más se están perdiendo y, bueno, que no, esto es mucho trabajo, ¿no? Francisco, buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, qué bonito todo lo que estoy viendo, es una preciosidad y además cómo huele también, ¿no? Porque sí, huele, luego el olorcito. El esparto huele muy bien. ¿Cuándo empezó usted con esta tradición? Porque pequeño, después yo paré porque he estado trabajando y eso, pero esto de pequeño con mis abuelos y mi padre y eso, pues lo practicaban ellos, yo iba aprendiendo, en fin, rodado. Forma de vida, ¿no? Porque todo, se ganaba uno la vida con el esparto, ¿se podía decir uno que vivía de esto? Sí, en aquella época, antes del plástico, era todo una industria. Uh-huh. Esto hay infinidad de gente que saben hacer cosas preciosas, uh-huh, en los pueblos, en la serranía. Va a llegar un momento, Francisco, que no vamos a saber, bueno, la juventud de ahora, qué es el esparto. O sea, vamos a hablar del esparto, sí, en sí, de la planta, cuándo se coge y cómo se trata para poder manejarla y hacer todo esto. Sí, yo quisiera en enero, creo que vamos a hacer aquí mismo un cursillo, y quisiera que esto se extendiera a los niños. Los mayores también les sirven para terapia, o sea, para distraerse, le valen las manualidades y todo. Hay muchos mayores que saben hacer cosas de estas, que hay muchos que... Sí, está bien, ¿no? Artesanía, ¿no? Bueno, eso entonces, se cría mucho, el esparto se cría en los ríos, porque usted es de Igualeja. No, ¿o se cría usted en no, Igualeja? Se cría en la montaña, explico. El esparto es una planta mediterránea, que sobre todo viene de... Hay mucha en Almería, Granada y Málaga, en estas montañas. Algo de Murcia y algo de Cádiz. También hay algo en Sevilla, Córdoba, pero es una planta que está sobre este terreno. También hay algo en la parte de norte de África. Y eso tiene también su ciencia para cogerla, ¿no? ¿Qué época se coge y cómo se trata? Esto se coge prácticamente los 3 meses de verano. Ahora no hay... Antes lo prohibían. Ahora prácticamente, como somos pocos los que lo cogemos, casi no nos dicen nada. Sí, entonces pues los 3 meses, en aquella época, como era una industria, los ayuntamientos vendían trozos y se hacían pleitas, se hacían todos estos materiales y muchos más. En algunos lugares lo he visto que está de moda el esparto nuevamente, porque incluso se ve persianas en casas muy bonitas, rústicas, con persianas hechas de esparto y alfombrillas de esparto. Ahí tengo yo una muestra pequeña, miniatura, de una persiana. Sí, ahora se está haciendo mucho la parte de Sevilla, para las iglesias, las esterillas, las persianas y todo eso, se está haciendo muchas persianas. Sí, se está extendiendo bastante. Está poniendo bastante de moda el experto ese, ¿no? Después, por ejemplo, lo más tradicional son los canastos, ¿no? Que sirven para la compra o para guardar patata, guardar cosas del huerto. También antes creo que eran los burros, los caballos, para que llevase también, ¿no? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, las garrafas que eran para los vinos, los aceites, que entonces eran para arroba. Allí está la arroba, la media arroba, el cuarto de arroba y la mitad del cuarto. Hay una más grande que no la tengo aquí, muy difícil encontrar, que es de arroba y cuarto, que es de 20 litros. Después tenemos los cestillos de la castaña, usted que estuvo en Igualeja, que es precioso Igualeja. En Igualeja. Y para Uta, bueno, yo que soy de Ronda, todos los pueblecitos, Este año en el Valle del Jená seguro que se ha utilizado más de 200 cestillos, que es aquel de la castaña. Esto es una preciosidad. Bueno, aquí tenemos romero, ¿cómo se llama esto? Tomillo. Ahora para los resfriados, mira qué mono que queda su cestito, uno pase la compra. Ahora fíjese que se va a poner más de moda todavía, porque con esto de las bolsas del supermercado, para los ecologistas y todo esto, porque no... Este especialmente para la seta. Sí, porque tiene que tirar los esporas. Está prohibido, por ejemplo, los cerrados, los plásticos, incluso ese que es de esparto está prohibido. Entonces hay que llevar unos canastos o algo así que tenga mucho agujero por debajo para tirar las esporas. Va cogiendo la seta y ella va soltando las esporas por el campo. Entonces, cada cosa está hecha de una manera especial para... El Seprona, si usted la para por ahí con uno de esos, le puede denunciar. Con este no. Está usted puesto al día en toda esta cosa, en los trámites burocráticos, ya lo veo, Francisco. Y bueno, pues un sinfín de cosas.
Sí, quisiera comentarte varias cosas. Que... Sí, pero a mí me interesa también mucho que me explique usted la forma de trabajar con el esparto. ¿Es difícil manejarlo para hacer mucha práctica esto? Se necesita. Bueno, para hacer este canasto, ¿cuántos días necesita usted para hacer un canastito de esto? Esto se puede hacer en una mañana, pero bueno, es que esto tiene la elaboración de majarlo, cogerlo, majarlo y después hacerlo, ¿no? Entonces, esto normalmente lo hacemos las personas más mayores ahora, porque tenemos tiempo, porque no se ganaría ni siquiera para el agua. Esto como hobby, ¿no? Que como mujer hobby. Que dice un encargo, especialmente claro, amigos, familia. Claro. ¿Y esto se trabaja así con la mano descubierta o se utiliza un baño? Porque esto, no, trabajar esto, proceso, me imagino que la mano... Sí, esto tiene un proceso que se coge, hay que saberlo coger porque pincha. Aquí tengo alguno que lo tengo virgen que pincha, que es este de aquí. Uh-huh. Está la materia prima. Bueno, qué preciosidades. Luego el cámara, no se preocupe, se mire para la cámara, que luego él va a sacar cada cosa de la que usted está hablando. Sí, bueno, y otra cosa, las escobas, porque veo ahí como una escoba. Se barría con esto. Sí, antiguamente se barría y sirve ahora todavía. Todo lo que hay aquí todavía sigue sirviendo. Hay que buscarle el sitio. Porque la escoba sirve, por ejemplo, cuando un fuego en cualquier sitio se queda toda la noche encendida la candela. No le puedes meter plástico, entonces le metes para barrer la ceniza. Entonces metes la escoba de palma y no se derrite. Ajá, claro, eso, ¿eh? Después la decoración que tiene. Bueno, ¿y que barre todo esto? En que de una pasada te lleva toda la hoja del otoño. Se barre mejor que lo que hay. Sí. Ahora, ¿eh? Eso también, todas estas cosas, sí, además que duraban. Esto realmente con un buen uso, ¿no? Se dura. Yo quisiera hacer varios comentarios. Oye, dígame, Francisco. Mira, hay uno que es esto me gustaría, sobre todo si los profesores lo ven, me gustaría que algún profesor, porque vamos a hacer un cursillo en enero, entonces vinieran para que fecha por lo ya? Menos... ¿Hay fecha? No está concreta, pero supongo que del 10 al 15, vamos, y estaremos unos 10 días por ahí. Los niños no van a hacer esto porque necesitan mucha práctica, pero por lo menos que sepa lo que hemos antes comentado, que dónde procede el esparto, su antepasado, de qué vivían, para qué servía y a dónde se, en fin, a dónde se cría todo. Y estos cursos, vamos a machacar un poquito lo del curso, ¿para qué personas, de qué edades y cuántas plazas hay? No hay edades. ¿La plaza está limitada o no? La plaza estará limitada porque nos dejará aquí los de Izquierda Unida este trozo. Vale. Entonces tendremos este trozo y estaremos limitados, que pueden ser unas 15 personas. También después, habrá... si eso, hacemos más. Yo en esto que quisiera comentar que lo poco que gano, para mí no tengo lucro ninguno, es para el gasto de material, ayuda a una ONG que la tenemos ahí. ¿Cuál es? Dígalo. La Aladín, se llama Aladín, está en Estepona. No ha podido venir la presidenta ni la tesorera porque una está dando clase en francés y otra está, cada uno hoy. Lo podemos hacer, Francisco, si le parece a usted bien, cuando se vaya aproximando, termine la Navidad y se aproxime la fecha del curso, venimos otro día, que me he sentido muy a gusto hablando con usted y me explica más detalles sobre el curso para que el que se quiera apuntar, pues tenga la información y pueda apuntarse. ¿De acuerdo, Francisco? De acuerdo. Bueno, pues ha sido todo un placer hablar con usted. Realmente hay que darle la enhorabuena por su trabajo, por su esfuerzo y por seguir manteniendo sobre todo estas tradiciones tan bonitas, puro artesanía, y mira qué cosa más bonita, cuál es el resultado. Muchísimas gracias, don Francisco. A ustedes por haber venido.